La localidad del Pollo del Cid celebró el 19º encuentro Comío Cid el pasado fin de semana. Entre sus actos, el ya tradicional campamento, la comida popular y el teatro, además de algunas novedades, como fue el caso del desfile nocturno. Se llevaron los restos del Cid desde el propio campamento al finalizar la tarde hasta nuestra catedral de Burgos particular, ¿no? Que es la iglesia de San Juan Bautista, del Pollo del Cid. Y bueno, allí se dejaron los restos, en los que colaboraron pues mucha gente ataviada, pues bombos de aquí de Calamocha, de Camín Real, de Fuentes Claras, Villafranca. Bueno, colaboró mucha gente en el desfile, a la gente le gustó mucho, luego se hizo pues con el obispo de Teruel, que colabora también con nosotros, las amas de casa, el coro de las voces blancas, los caballeros y demás, y bueno, salió todo pues genial, a la gente le gustó y lo repetiremos para sucesivos años. De eso se trataba, de una prueba. Con un tiempo inmejorable a su favor, esta celebración tuvo una buena afluencia. Balance muy positivo de esta cita anual tan especial, en la que destaca su acto estrella, el descenso de las tropas del Cid. El encuentro 2017 lo alargaron también al domingo. Por la mañana tuvo lugar la conferencia El Pollo del Cid en clave de leyenda, por el historiador Alfonso Box Jovaní. El conferenciante, la verdad es que asombrado. Le hicimos la visita también al propio Pollo del Cid, arriba al Cerro San Esteban, y pues se emocionó, ¿no? Porque estos historiadores, como tienen tanta imaginación y tienen tanto investigado, pues la verdad es que se emocionó, está muy, muy contento también con la asistencia, y nosotros con el conferenciante, con Alfonso Bois, claro, el cual esperamos que colabore con nosotros como asesor histórico, porque lo vemos muy, muy, muy interesante mantener el contacto con él. Para la próxima edición ya tienen más de una sorpresa preparada, puesto que el año que viene se celebra el 20º encuentro. La Asociación Cultural Mío Cid espera más apoyo por parte de las instituciones, mantener la grata colaboración de los vecinos y hacer del próximo encuentro una celebración espectacular. Yo, Alfonso VI, rey de Castilla, León y Galicia, por la gracia de Dios, os condeno a vos, Rodrigo Díaz de Vivar, a la pena del destierro. 9 días tenéis de tiempo para abandonar el reino. Si transcurrido este tiempo no habéis abandonado Castilla, caerá sobre vosotros todo el peso de la justicia. Aguardad allí hasta mi regreso. Que Dios os escuche. Nosotros rezaremos por vos hasta que llegue ese momento. Yo os juro que será muy pronto, Jimena. ¡Os lo juro! ¡Ja! ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, caballeros de fortuna! ¡Acompañadme!